Sí, estoy de acuerdo. Creo que empezamos. El resumen es que parecía que no se había terminado el partido del sábado en cuanto a nuestro inicio, porque empezamos muy enchufados, muy dentro del partido, defendiendo muy bien, tanto en situaciones de defensa alta como en media, defendiendo muy bien el juego de cuatro del rival que nos planteó al principio y luego cuando entró Ferrao para situaciones de 3-1. Creo que colectivamente el equipo estuvo muy bien, defendió muy bien. Todos los duelos individuales estuvimos muy bien, exceptuando alguna situación de uno contra uno con Diego que nos generó peligro. Y eso nos dio ponernos por delante en el marcador e incluso ponernos, tener alguna ocasión para ponernos 2-0. A partir del minuto 10 más o menos de la primera parte, creo que el equipo ya empezó a sentir que ese ritmo de partido no lo íbamos a aguantar. Y nos veníamos muy atrás. Las defensas, en vez de ser en media o en alta, terminaron siendo en cerca de nuestra portería y eso nos empezó a generar inseguridad. Creo que fue más un tema físico que un tema táctico, y creo que es un tema físico justificable por el partido del sábado, como ya sabíamos que podía suceder. Con el 1-1 después del tiempo muerto, pues la verdad que me lo pensé, sacar portero, y ahora, bueno, visto después del partido, pues lo hubiera sacado seguro, porque el equipo estaba ya pasándolo mal, pero no fueron acciones defensivas que se defendiera mal. Creo que no tomamos buenas decisiones en dos contras y eso hicieron tanto el 1-1 como el 2-1. Y luego el tercer gol también es una acción individual de un uno contra uno que quizás tuvimos demasiada prisa de hacer el segundo gol. Y bueno, ahí ya entró el portero jugador, el partido se durmió hasta el descanso y ya lo teníamos muy claro que en la segunda parte, ya lo habíamos hablado antes de empezar el partido, que nos interesaba romper el ritmo del Barça, lo conseguimos. Prácticamente no tuvieron el balón y cuando lo tenían, pues nosotros sacábamos jugadores para defender esa situación. Los 10 primeros minutos lo combinamos con defensa media pista para tampoco arriesgar demasiado y llegamos, bueno, los segundos días ya fuimos arriba y creo que llegamos a ese final apretado que queríamos como objetivo principal. Y con el portero jugador, evidentemente, ellos nos fueron cambiando las defensas, nosotros fuimos cambiando situaciones de ataque, no estuvimos finos del todo en tiro exterior, que tuvimos muchas situaciones de tiro exterior y es una cosa mejorable, pero el equipo estuvo en el partido hasta el final. A pesar de que ellos nos hicieron un gol, fuimos capaces de hacer un robo y meternos otra vez en el partido, una falta al borde del área para empatar, balón al palo, y justo en ese rechace nos hicieron ellos el quinto gol. Y a partir de ahí pues ya decidimos quitarlo y que el partido acabara lentamente. Sí, evidentemente cuando ellos se pusieron 1-3, tanto en las situaciones cuando estábamos 1-0, que también tuvimos oportunidades con el 1-3, si hubiéramos reducido distancias en 1-3 pronto, pues nos hubieran dado más confianza quizá. Pero la situación del portero jugador ya estaba ahí, ya no lo íbamos a cambiar. Y después del esfuerzo que hicimos el sábado es para felicitarles. Evidentemente el partido se vuelve más feo para el espectador, eso es así. Pero tenemos que utilizar el reglamento como podamos para partidos de este perfil y con partido en 3 semanas. Yo creo que no nos queda más remedio y estoy muy contento con la respuesta de los jugadores, de cómo confiaron hasta el final, de cómo dejaron el 100% todos los jugadores. Y nada, pues otra batalla contra otro gran equipo y un partido totalmente diferente del que vimos al sábado. Creo que en muchos momentos de la primera parte se vio el equipo del sábado. Y eso es con lo que hay que quedarse, con esa versión A y hasta el final. Si somos capaces de mantener esa versión en los 3 próximos partidos, que van a ser muy importantes, la salida a Tudela y luego 2 partidos que tenemos en casa, Segovia y Levante, si no me equivoco, ahí está nuestras aspiraciones de terminar la primera parte de la competición más tranquilos. Y bueno, ya evitamos o ya acabamos este Tourmalet que tuvimos. Sí, bueno, hemos comentado ya alguna rueda de prensa que es una situación que evidentemente confiamos más esta temporada porque tenemos jugadores de más calidad o que tomas mejores decisiones con ellos. De todas maneras lo pudimos hacer mejor, creo. Al final estábamos muy cansados, ya prácticamente los jugadores no respondían muy bien en las tomas de decisiones de los pases, arriesgamos más, pero es que estoy muy contento con el trabajo
que hicieron, y estoy tan orgulloso del partido que hicieron hoy como del que hicieron el sábado. O sea, el sábado me fui fastidiado porque veía que a lo mejor en Valdepeñas no tuvimos esa respuesta, pero hoy me voy tan contento como me fui el sábado. O sea, estoy muy contento de la respuesta que tuvo hoy el equipo a todos los niveles.